Gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos al ingeniero Francisco Pagá. Francisco es director de la oficina de ingenieros Super supervisores de obra del estado. Así es. Ingeniero, Muchas bienvenido placer. al espacio. Un Muchas placer gracias. tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación y la audiencia que le sigue. Vamos, yo sé que usted tiene mucho trabajo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pero vamos a, a dar un, un background de, de cómo llega. Francisco Pagán a la oficina de ingenieros. Vamos a ver, eh, ¿usted se graduó en qué universidad se graduó? Yo, soy, eh, yo nací en Santiago de los Caballeros, soy santiaguero. Eh, estudié fuera del país, en Brasil, en la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande del Sur. Pero, ¿en Río Grande del Sur? ¿Del Sur. Eh, ¿Ahí eh, tuvo el título de ingeniero? Ahí, o, me, gradué, o, ahí me gradué de ingeniero. Sí. Eh, luego regreso aquí a República Dominicana y. Ingreso a la pucamaima como catedrático a dar clases y fue mi primer trabajo y luego regreso aquí a Santo Domingo. ¿Y pues qué sigue? tiempo le, le tomó ese grado de ingeniero? Allá cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. se cinco ¿Habla años. portugués bien? Sí, 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 hablo muy Pero, bien portugués. ¿Y su y, viajecito y, a Brasil de vez en cuando? De vez en cuando he ido a Brasil e inclusive ya de tra en misiones de trabajo he ido a Brasil. Sí. Pero en misiones de trabajo privados. No, o, no, o con público? organismos internacionales. Hacer pues evaluaciones se, de proyectos y cosas. ¿no? Se fue a Lucamaima. pero Lucamaima, duré un año trabajando. Ahí, ¿En qué año? En va, el 75 comencé a Lucamaima. Pero usted no es tan viejo así. ¿Cómo no, <laughs> yo me gradué muy joven. Entonces me de ahí a, me fui a México sí. durante tres años a la UNAM. Estuve estudiando ahí... En la, la UNAM es la, ah, la, la, la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Duré tres años, regreso en el 79 más o menos, regreso de nuevo a la Pucamama a dar mi clase, mi cátedra. ¿Qué tiempo duró ahí? Ahí duré más o menos ya un año después. Sí. Y luego hice gestión aquí en Santo Domingo, buscando otro horizonte en, en, en el área en la cual yo había estudiado. Muy difícil abrirse paso después que usted viene... Eh, del exterior y entonces con otra concepción de la vida y entonces para engranar aquí es muy difícil. Eso. No, no no es difícil, lo único es que hay que buscarlo y dar respuesta cuando uno está dentro de, 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 ya del esquema de producción de trabajo. Dar respuesta. Bueno, y, y volvió sí. a, lo cama, a la Pucamayme y qué pasó. Y, y, y luego vine aquí, me, me, en me, qué año. 79, eh, llegué aquí a Santo Domingo, porque sí. yo regresé de México finales de 78. Uh -huh. Y entonces, en 79, ya al final, eh, vine a vivir aquí a Santo Domingo y eh, el, me presenté en varias empresas de de grandes de, 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 de diseño y de consultoría. Apliqué y comencé a trabajar. Luego, en el 80, el BIT me contrata para trabajar con ellos como especialista sectorial en una de sus áreas. Y luego, pongo mi empresa privada y comenzó a producir a nivel privado. Como consultor. ¿En como qué año puso su empresa? En el 82. Ya. Yeah. Eran, eran tiempos difíciles. Para Muy difíciles crear. y un poco complicado. Sí. Luego de eso eh, ahí me he desarrollado en el área de la consultoría a nivel de dentro del país y fuera del país. Y sí. ¿Dónde, está el, ¿Dónde usted tenía más picoteo aquí o afuera? <laughs> fuera yo tenía más. Más. Así es. Era mejor en Verdes. Así. <laughs> Como que rinden hermano. Sí, y entonces... Ya no lo hago, ¿eh? ya... Ya, ya usted está delegado de todo eh, eso. Eh, y eh, ese picoteo nacional-internacional, ¿por cuánto tiempo duró? Oh, duró bastante, duró hasta finales del 97, por ahí. 98. Sí. ¿Y qué pasó en 97 y 98 con Francisco Pagano? No, Entonces ahí comencé a concursar en obras y a participar ya en obras tanto privadas en República Dominicana como dentro del Estado, y sí, de desarrollé algunos proyectos. Eso me dígame algunos proyectos que usted desarrolló en esa época. Bueno, en esa época nosotros desarrollamos el acueducto múltiple de Villa Los Almácigos, que era para darle agua a 17 localidades. Ese es un proyecto que nosotros desarrollamos. Y está funcionando todavía. Sí. Funciona eficientemente. Usted y, se siente orgulloso yo, de esa obra. Muy orgulloso de esa obra. Ayuda a mucha gente en ah, toda esa es área. Es un proyecto totalmente por gravedad. No necesita energía, no hay bombeo, no hay nada de eso. no Y super, sin ningún tipo de problema. Y después del 98, ¿qué, qué usted ha hecho? Nosotros después de ahí trabajamos en, en bueno, la cañada Bonavide. Esa cañada inmensa, realmente grande, que hicimos. Una ¿Dónde queda la cañada Bonavide? En la, ¿cómo se llama? La ciénaga, sí. en los guandules. Esa cañada grande que tiene cuatro metros de ancho tres metros de altura, nosotros construimos esa cañada, ahí se invirtieron más o menos unos mil metros cúbicos de hormigón, ¿eh? es una, una barbaridad la, la proyecto. Y, ¿Pero ha ido en mejoría del sector? Sí, ese sector ayudó mucho, esa cañada ayudó mucho, primero se convirtió en una vía de penetración a la ciénaga, en segundo, el desfogo de las aguas, ya no, esa parte no inunda. ¿En qué año fue eso? Ya fue en, en el 98, por ahí, 98, 99. Sí. Exactamente. Eh, y luego de eso qué pasó no luego no me dediqué de nuevo a mi trabajo privado después del 2000 sí trabajo no, privado estaba dura la cosa un poco fuerte ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> y entonces me imagino que sí. eh, en Maniobra llegó al 2004 sí ahí trabajamos también en algunos hoteles en Bávaro, en el, en el área de sistema. en el 2004 Sí, no, en el 2004 no trabajamos mucho en... No, en el, 2000, en el 2004 trabajamos mucho en el área de, de, hotelería, de hotelería. Pero en el área de, de, de las obras hidrosanitarias. Sí. Incluyendo los sistemas de incendio. Y en esa, en esa área nosotros no trabajamos. ¿Y, y ya, y entonces, del 2004 en adelante, ¿qué usted ha hecho? No, del 2004 en adelante me dediqué a mis asuntos privados de trabajo y ahora estoy colaborando con el señor presidente de la República, Carlos no Camarón. Yo soy un técnico. Técnico. Técnico y... Pero usted no es político. No, lo que pasa es que hay también otra historia muy interesante. Cuénteme. muy hermosa y esa historia. Es la acercamiento que yo siempre he tenido con el PLD del año 1975. Sí. Cuando yo regreso de Brasil. Nunca me he despegado del Partido de Liberación Dominicana. Usted, usted estaba inscrito. Yo sí. Entonces, y en me el inscribí. 75 usted tenía que vender el periódico. Yo sí. ¿Cuánto el periódico? Vamos diez a ver. centavos, Cación, creo que le costaba Puerta por puerta. Y discutí sí. a veces con los vecinos que te tracara la puerta en la cara. Sí. Yo participé de eso, que eso fue una de las cosas más hermosas que tuvo ese, eh, como el, 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 el Partido de Liberación Dominicana. Luego estoy aquí, eh, acompañé al profesor Bosch ahí en, la, en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, cuando el PLD por primera vez gana una sindicatura. Un, sí. Yo pertenecía a la famosa comisión político-técnica que formó el profesor Juan Bosch y que dirigía el compañero Félix Jiménez. Uh -huh. Y fue una comisión que desarrolló un gran trabajo. Éramos 36 técnicos. Y nosotros hicimos los diseños de los drenajes de San Pedro de Macorís. Eh, aplicamos, eh, ejecutamos algunos de esos proyectos, construimos esos proyectos, pero todavía están en San Pedro de Macorís y esos proyectos funcionan. Este, y trabajamos, hemos siempre estado al lado del PLD dándome mi apoyo incondicional, a cambio de nada, siempre. Yeah. toda la vida y soy un bochista 100%. 100% bollista Así es. Eso está bien. Eh, un hombre pulcro, limpio. 100% bollista Una cosa del 2004 en adelante ¿Qué hicimos? Bueno, en el 2004 en adelante entonces trabajé con Ah, bueno, sí. Estuve en la en un departamento en, la, en el Ministerio de Turismo con Félix Jiménez. Sí. En el departamento de control y de desarrollo de proyectos. Sí. No, yo era que lo dirigía esa parte. Tenía que ver con las plantas de tratamiento, tenía que ver con la cuestión de las aguas, etcétera sí. Y ese tipo de control de proyectos. ¿Cuánto tiempo usted duró ahí? En ahí año? duramos tres años. ¿Tres años? Sí. Entonces, de, de, en el 2007 o no, 2008, ¿Se fue? Yo me, ahí no, 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 no trabajé, entonces. ¿Por qué no trabajó? No, no, eh, me retiré. ¿Peleó con Felucho? No, 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 Ustedes no con Felucho llave, yo no peleo nunca. ¿En llave? Es mi amigo. Sí, qué mi bueno. hermano. Eh. ¿Quién es más viejo de los dos? No, ¿Eh? Yo fue lucho. Ya un señor mayor, ¿verdad? No, ya fue lucho, sí. Digo, sí. no, que me disculpen, ¿no? Pero usted pero, pero es muchachito. Tiene sus años todavía. Ya. Sí. sí. Ay, ahora él está en la juventud de la vejez ya, ¿no? Sí, sí. En la cuarta edad. No, en la juventud de la vejez. Sí, ¿qué? En la cuarta edad. No, en la juventud de la vejez. Eh, Francisco, vamos a hablar una cosa. Sí, y después de... de... ¿Usted salió a voluntad o, o cogió un pique con Felucho? No, 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 no. Yo, yo hablando a... en serio, hablando no, en serio. No, yo, ¿Eh? yo salí bien. No. Ok, y en el 2008, entonces, del 2008 para acá. No, no. Lo ¿Qué que hizo en el 2008? Trabajar siempre en el en sector, el sector privado. privado. Siempre me mantenía en el sector privado, con mi compañía y haciendo trabajo privado. Ya, yeah. y ya en el 12, ¿qué pasó? ¿Todavía en el sector privado? No, yo me mantenía siempre en el sector privado hasta que eh, hay un eh, señor presidente de la República. Eh, me invita, entonces Dios vamos a participar y no hay problema. ¿Cuándo presidente. lo invitó? Eh, ¿Si fue un encuentro casual o, o el presidente pensó a quién? Pero, ¿en qué año fue eso? Fue en el, do, en el 2015. ¿En el 2015? Ah, pero usted nuevecito no, en el gobierno. Así es. Sí. Es decir, en el 2015, me imagino al presidente, ¿quién pongo en un puesto tan delicado? ¿Y él lo conoció usted? Sí, yo soy, yo soy muy amigo del presidente y le quiero mucho y le aprecio mucho. Le tengo un gran respeto y le admiro. ¿Cuándo lo usted está conoció haciendo. a Danilo? Danilo bueno, comenzó el programa de, 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 de su campaña, de su de, 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 de ser presidente de su movimiento, y yo me integré. Ah, usted no lo conocía anteriormente. Sí, yo siempre conocía a presidente ¿Pero de cuándo usted lo conoció? No lo conocía, hacía bueno, en el mismo partido, teníamos no pero, me integré, ¿Pero en qué año? me integré con él de manera muy definitiva en el, en el 98, 99, 2000, ya lo integramos que yo pertenecía... Cuando él era candidato, bueno. Claro, cuando él, él, él yo, yo, nosotros dirigíamos, junto con Marchena dirigíamos el, 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 el movimiento Danilo 2000, que lo teníamos aquí en la Wilton Chuchi. Sí. Frente a frente en Azúcar, creo que estaba. Ahí nosotros teníamos nuestro movimiento. Qué bien. Así es, y damos seguimiento siempre. Luego de eso se da la situación ahora y me invita a participar y yo le digo que sí, bueno, y ahí estoy al hasta hasta ¿y ¿Qué el momento. le dijo Danilo cuando lo invitó a... ¿Eh? A, a participar en el gobierno. ¿Qué le dio Méteme la mano ahí, que tengo no, problemas. No. ¿Eh? ¿Dijo así: que si yo quería, me aceptaba una posición en el usted decida, no hay problema. Usted es un hombre que el tiene buena mío. vibra, usted sabe eso. ¿Eh? Tiene buena vibra. ¿Yo? Sí, se le nota. <laughs> eh. El único problema que tú ¿y cuál es? Dice: No, señor, no le voy a decir. Así fue. Y nombrado. No, no, pasó su tiempo y. Los procedimientos normales. Danilo que... se toma su tiempo, ¿verdad? Así es. Es un hombre que. A veces se toma demasiado. No. Él toma el tiempo que necesita para tomar una decisión correctamente. Es bien. decir, el presidente es perfecto. Para mí sí. No tiene ningún tipo de error. No, pero, no porque fíjese, el error más grande de un ser humano es la deshonestidad y él no es deshonesto. Es un hombre honesto y es transparente. Y una persona que tiene esa, 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 esa forma de ser su vida y su eso comportamiento. Es una, eso es una virtud. Es una virtud. Es una virtud. Entonces, no necesitas más nada. ¿Para qué? Para, para seguir caminando en la vida. ¿Qué es lo que necesita? Seguir actuando, seguir ejecutando, seguir resolviendo los problemas de la sociedad. Dar la ayuda que la necesite en el sentido de las inversiones que las que lo orienta a la sociedad a, a, a la parte social más que otra cosa, ¿no? Usted tiene dos años en el gobierno, aproximadamente. No, yo tengo dos años. Yo cumplí dos años ahora el día 5 de agosto. Sí, lo celebró. No, no, para mí pasó normal trabajando. Sí, pero no se siente bien en el lado de No, me siento muy bien porque lo que hemos hecho ha sido muy Ok, ¿y qué muy fue lo bueno? que usted encontró ahí? Cuando usted entró, hábleme la verdad. Porque yo he escuchado desde el ministro administrativo de la presidencia hasta el presidente dice, eh, abriendo los ojos con eso, y creo que hubo dos, yo no estaba aquí, pero creo que hubo dos o tres escándalos grandes. Usted recibió eso, me imagino yo... Eh, y pensó, todo está bien, aquí no hay problema, o uy, ¿ay, qué lío me he metido. ¿Qué usted pensó con eso? Lo que yo pensé con si eso. Diga fue, la verdad, ¿eh? mira, claro, lo está mirando el claro, país. Claro, lo estoy mirando. Lo que yo eh, dije siempre en principio cuando recibo el tema, que realmente era un reto. ¿Por qué y era ese un reto había que enfrentarlo, porque estoy recibiendo una estructura que yo no conocía en principio y que tenía que verla y pensar cómo la iba a manejar. Y lo que se me ocurre es sentarme con todos esos contratistas en un salón grande de conferencia que nosotros tenemos allá y preguntarles, ellos y yo solo en el salón sin ningún funcionario de la institución ni de lo que estaban ni de lo que yo llevé yo trancado con ellos y yo le dije escriban en ese papel lo que ustedes consideren que debe ser hoy soy no pongan su nombre si no quieren no lo pongan además más no lo pongan pero escriban ahí lo que ustedes esperan de que debe ser hoy soy esa reunión duró 10 minutos los 10 minutos terminamos el tema yo recibo yo mi información la guardo pido otro paquete de otro grupo de, de contratistas porque era, son muchos 400 más le digo lo mismo en lo que quedó que era como 200 más lo mismo, ¿eh? saco mis conclusiones me dedico a leerlo yo personalmente a sacar mis conclusiones de lo que me estaban pidiendo y a definir una línea luego de eso llamo a los empleados todos Ahí hay 1200 empleados, 1200 padres de familia y hay más de 700 profesionales de la ingeniería y de la arquitectura. Trabajando. Trabajando. Nada de botellas ni no, nada por el No, 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 ahí no hay Usted botella. no tiene una botella. Yo no. Botellas ahí no existe botella que si había una botella. Ya lo no partió en dos. No, lo retiré <risa> <risa> No lo partió en dos. No, ah, no, bueno, no, bueno, no. que ahora no se puede hablar de eso. No, no, mire. Porque uno da ideas sin, sin darse cuenta, ¿verdad? No, pero son buenas. No, no, lo de partiendo no es bueno. Eh, no y es bueno no... cuando se toma la acción sí sí pero eh, pero qué fue lo que usted encontró ahí eh, explicarle un poquito no no la... pero dígame eso para que entremos no Entonces, lo que encontramos es una, una, una estructura que requería un poco más de organización administrativamente estaba desorganizado eso no no estaba desorganizada todo, o sea eh, todo está escrito hay manuales escritos y hay cómo se llama todo está definido y eso de que antes de usted llegar ¿eh? que si no me yo oí denuncia de ingenieros que tenían que dar un diezmo o algo así para que le dieran las cuotas, las partes. ¿Eso es real o no? ¿O en, es un mito? En eso? nuestra administración. No, no, pero lo que usted ha podido, porque usted es el director de eso, lo que, cuando usted llegó, me imagino que le llovieron contratistas, este ingenieros, en esos papelitos que le firmaban, eh, diciéndole, ingeniero pagar, he tenido tal problema, así, así. Dígame la verdad. No, en algunos casos sí se presentaron de ese tipo cuando los papeles lo escribieron, no dimos cuenta. Y son de las cosas que, bueno, si eso es verdad, vamos a ver cómo está. Y lo eliminamos, si eso era que existía y, ahora. Y, y, ¿Pero lo eliminó? Claro, todo eso no es una Ah, se pero no era, ya. Verdad, era verdad verdad. No entonces. es que se... bien. Pero si lo eliminó fue porque era verdad. No, pues si había un ruido. Había que buscar el origen del ruido. Y yo provoqué que me dijeran cuál era el ruido. ¿Desde cuándo usted utiliza esa palabra? ¿Le gustó lo de Bruster. ¿De Wally Brewster? <laughs> uh, uh, a Wally Brewster le debemos esa... Esa palabra, el aporte de esa palabra al vocabulario político dominicano, los ruidos. Ah, sí. ¿sí? Wally Brewster dijo que había de cada día dominicano uno gay. ¿Usted cree eso? Es un tema que yo no manejo. No, 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 maneja veo, no los, yo no manejo. Lo, ni, lo, lo saco de ahí, vamos nosotros. Ahí. Este yo no lo manejo, ¿eh? Vamos otra vez para la hoy soy. Bien. Esos es papelitos que le daba. Yo respeto todo su comportamiento conducta de, sí. de vida de cada yo persona. Yo también, pero es solamente una acotación. Eh, sobre eh, los papeles que le enviaban, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? No, que me llame, no, que yo. Sí que me algo que lo impresionó. ¿Hubo algo que lo impresionó en esos.? Papeles? Bueno, me impresionó que yo tomé una decisión de que a veces dice cuál será el mayor temor tuyo en este desarrollo que tú vas a llevar a cabo, en este gran proyecto. Y yo, bueno, que alguien se vaya a equivocar en el camino y cometa un error o se equivoque en algún comportamiento dentro de lo hizo y esa es una de las conclusiones que yo saqué, entonces sí me preocupé. Y eso me hizo ser muy rígido en cuanto a mi comportamiento de llevar la cosa dentro de la oficina. O sea, de cómo la llevo. Es realmente como una dictadura, digo, como una democracia así, de tipo Stalin, algo así, ¿no? ¿Quién, usted? Una democracia que yo tengo ahí. ¿De este tipo de Stalin? Sí, pero no, es una democracia. Oiga, pero. Pues en el sentido siguiente. Eso es partirle el si usted Si usted me dice a mí. Usted se equivocó y se llevó un peso de ahí. Usted no tiene conmigo ningún tipo de contemplación. O sea, no tengo consideración en lo absoluto. Puede ser un vaso de agua, puede ser un centavo. Eso no se acepta. Entonces es una es muy disciplinado el tema. Es, esos planteamientos que usted y hace, como funciona. evaluarte de su posición, usted la ha tenido que ponerlo en práctica. En algo. Bueno, lo que pasa es que es ¿Sí o no? Hay gente que se ha intentado hacerlo, pero. ¿Y qué le ha pasado, ya? No, mire qué es lo que ha pasado. Es muy sencillo. Cuando yo hago así reúno a todos los contratistas, le digo, mire, yo estoy aquí, soy abierto, ustedes pueden hablar conmigo, no hay problema. Eh, alguien se equivocó una vez y se acercó a un contratista de eso, a decirle algo, lo firmó y dice, no hay problema, yo le aviso mañana a ese señor, le dijo, no. Fue donde me dice pagar. Aquí está la fílmica, aquí está la grabación y está todo yo, gracias a Dios. El contratista a mí es que me está protegiendo. Sí, claro. Eso se lo agradezco. Entonces, cuando se acercan a ellos, son los primeros que me protegen. Me protegen en el sentido de que no le pase nada a hoy. Soy. Entonces, lo puede preguntar a todos ellos. A todos los contratistas, lo puede sentar uno por uno y le voy a decir lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Está blindado de ese lado. Porque yo le doy la seguridad a esos contratistas que no se va a tocar nada de lo que le pertenece y nadie tiene derecho a quitarle nada de lo que es de ellos. Nada, un solo No centavo. hay una queja de contratistas no, con usted... No ¿verdad? hay una sola bueno, queja. Y eso es una buena señal. En los dos años que tengo ahí no la hay. Francisco, vamos a hablar una cosa y seame sincero. No, yo soy sincero. No, no, pero trate de ser lo más sincero que usted, te pueda. Usted quiere por que favor. sea más de lo que hablamos. <laughs> <laughs> eh, mire, eh, usted se sintió mal. Yo creo que le traspasaron la construcción de las escuelas de Oisoe a Obras Públicas, ¿verdad? Ajá. Al momento de eso, no es como restarle funciones a usted. ¿Se sintió, no, ¿se sintió mal o no? No, 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 lo absoluto. Explíqueme eso. Lo absoluto, es una decisión del señor presidente de la República y estuvo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Mucho trabajo. No, obviamente, nosotros tenemos todos los hospitales, todos. Nosotros tenemos centro de diagnóstico, tenemos hospitales y se traspasaron una parte de las escuelas, no fueron todas las escuelas. Nosotros nos quedamos con 305 escuelas. Nosotros tenemos 305 contratos activos de escuelas. En supervisión. Sí. Entonces, espérese, sáqueme la escuela porque usted pone en el tapete un tema que han querido psiquitrillar al gobierno con el asunto de lo simultáneo de las construcciones hospitalarias. Eh, cuénteme la historia de eso, su versión, y dígame cuál es la salida que se encuentra esto, cuántos hospitales van a salir, cuántos están paralizados. Eh, qué tipo de información, porque en algún momento hubo algún tipo de choque en las informaciones que daba su oficina como la que daba el Ministerio de Salud. Le doy el tiempo para que no, me diga. No, mire, mire. Nosotros recibimos eh, la, la, el programa de des, eh, que se está desarrollando con, la, con los remozamientos de los hospitales, 56 en total. Nosotros agregamos dos, que es de Montecristi de Manzaneño, que, ten, que tenían, ya están inaugurados los dos y están funcionando, 22, 20 años olvidados, ¿no? Lo agregamos, son 58. Entonces, cuando recibimos hospitales, seguimos el programa originalmente previsto por el MISPAS, porque yo lo que estaba ejecutando. ¿Qué es lo que el MISPAS? Ministerio de Salud Pública ah, y okay, Asistencia okay, Social. Okay. Entonces, ¿qué, qué pasa con, mi, con Salud Pública? El presidente decide entonces transferirlo a OISOE. Cuando transfieran a OISOE, nosotros, antes lo hacía Salud Pública. Exacto, y nosotros lo supervisábamos. Claro. Esa era la realidad. Entonces, pero dentro del programa que tiene el MISPAS. Pero cuando llega donde nosotros, en el camino, hay un se produce un cambio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cambio que se produce? Las nuevas normativas de edificaciones, reestructuración, remozamiento de hospitales y construcción de hospitales que el MISPAS lanza, asesorado por la OPS y la OMS. O sea, poner los hospitales a competir a nivel mundial con cualquier hospital. O sea, que no haya nada que no, no, sí. no avergüence, sino que estamos sí. dentro de la línea de. Vanguardia en cuanto a, uh, a situaciones hospitalarias. Nosotros entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que reestructurar lo que se estaba haciendo de acuerdo a esas nuevas recomendaciones de, de, de la nueva guía de, de, de reconstrucción de hospitales. Mm. Esa nueva guía de reconstrucción de hospitales, le pongo ejemplo. Por ejemplo, usted está aquí, estamos sentados aquí, esto es un piso. Este piso que está aquí, usted entre esa plancha y esta otra plancha, usted tiene una ranura. ¿De en, un, en una sala de cirugía esa ranura no puede existir. Sin embargo, en esos hospitales viejos sí. Entonces había que eliminarlo y lo que estaba previsto originalmente era un brillado de ese piso original. En la nueva eh, normativa ese piso había que eliminarlo y poner entonces lo que se llama un piso aséptico, que esa ranura no existe. Ni los cantos eh, de 90 grados tampoco, ni las paredes tampoco hay cantos de 90 grados. El plafón es un plafón especial que no permite que cruce bacteria ni entre ni salga dentro de ese salón de, de cirugía. Un aire acondicionado para ese salón de cirugía especial que no permite que la, una bacteria cruce de un, de un quirófano a otro. O sea, que si al lado hay un quirófano donde estás desarrollando una operación de un enfermo que está contaminado y aquí estamos operando a un individuo que no está contaminado, las bacterias ya no crucen. ¿Quién da la orden? Perdóneme, porque eso es un punto átido. ¿Quién da la orden de que se hagan eh, las reestructuraciones, reparaciones, construcciones en los hospitales, importantes hospitales, simultáneamente? No, lo que pasa porque es, creo que ahí ha habido como eh, la población se ha sentido irritada en algún momento. Sí, pero es, es, es que es la, yo, yo voy para allá para explicarle eso. Pero déjame déjame explicar la, la pregunta. Y que esto. Entonces, usted ve que la guía dice eh, es diferente a lo que estaba originalmente. Que tiene un aire acondicionado central en cada hospital. El hospital está climatizado. Todos los hospitales completo, del país. De arriba abajo. Todos los hospitales todos del los, país. Hasta el que está en Manila, de Cubierta y Cercado, Jánico, Castillo, todos ya está inaugurado y entregado. Todo, eh, Barsequillo, todos esos hospitales eh, están con todo el aire acondicionado completo. ¿Y, ¿Y la compra de esos equipos eh, por concurso? So, no, eh, no, eso, eso, es, ¿Eso es usted o eso no, es.? No, es, no, eso es el contratista que tiene su contrato. Él es el responsable de esos equipos. Pero óigame, Entonces, ustedes así y va a las habitaciones. Antes, este era un salón donde habían 10 camas o 20 camas. Ahí habían 20 enfermos. El familiar, la enfermera y el médico. En este salón, no hay, no hay separación, no hay nada. Usted ve un tanque de, 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 de oxígeno al lado que lo lleva un obrero, lo pone ahí. Dos abanicos en el techo. Y un baño común para todas las personas. Okay. Ahora no. Mire, usted toca un tema interesante. ¿Los contratistas entonces tienen a la buena de Dios o, hay un, o no, la LSOE no, no, no. no, 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 eh, no, no, le okay. sigue al momento okay. de que ellos equipen por, los equipos o hay otra institución no, del gobierno? No, no, no. no. Explíqueme. Eh, Espérense. Terminar aquí lo voy a explicar esa parte. No, no, pero dígame esa parte porque el tiempo se me va no, a acabar. No, no, no. Lo que pasa es que cuando tiene el contrato, eso son obras civiles. Está el contrato por concurso y ahí está incluida la obra la obra gris el hormigón y lo que es la climatización el aire y la línea de gas eso está eso está como obra todo pero quién supervisa Ahora, ¿el eso el equipo no nosotros es, claro no eh, tenemos... es decir yo soy contratista no, eh, y contrat yo no, 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 puedo pensar bueno espérate a mí yo voy a buscar a poner el aire acondicionado de mi casa no son aires ¿Qué especiales. Cuando pasa eso. No, son aires especiales que tienen una, una especificación técnica muy especial para y, hospitales. Y usted tiene supervisores para claro, eso. Claro, no tenemos supervisores <laughs> nuestros y tenemos también supervisores privados. Nosotros tenemos doble supervisión para ejecutar un milímetro de hormigón que se eche en un hospital de eso Está supervisado y está registrado. Puedes explicar lo, 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 los salones de lo, sí, lo, sí, los sí. almacenes de, de enfermos. Entonces, esos almacenes de enfermos que son muchos. Y no tienen privacidad ni nada, ahora no. Eso se convirtió de que se están construyendo habitaciones con un baño, con su aire acondicionado, con la línea de gas a pie de cabecera y todo climatizado también, y una para una o dos camas como máximo. Espérese. Mire la cámara y dígale a la gente de oposición que dice que los hospitales están arrabalizados, que yo no sé de dónde era que antes estaban bien. En el 70, en el 80 y en el 90. ¿Qué diferencia hay con, con estas construcciones sanitarias y de salud que las que habían antes? Dígaselo. No, es, es que la diferencia es, es abismal, es desde el cielo a la tierra. Lo que había antes eran almacenes de, 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 de gente enferma e interna. Eh, lo que hay ahora es una habitación con un baño propio. Lo que hay ahora son asépticos. está eh, modernamente equipados los hospitales. Y ese es el desarrollo que tiene. Antes lo que tenía era eh, un desastre, lo que había, porque es una deuda de 70 años. Y Maní tiene 70 años. El hospital de aquí de los minas lo que lo acabamos de inaugurar ahora mismo vayan a verlo. Es un hospital que no hay hospital privado que se pueda comparar con ese hospital como quedó. Lo pueden ir a verlo. Usted trabaja mucho, ¿verdad? Yo. ¿Cuántas horas al día usted trabaja? 16. ¿Y cuántos días a la semana? Los siete días a la semana. Los siete desde ya. que llegué. No se ponga guapo, pero yo vi una foto de usted cuando entró y estaba un viejito. Yo sé. <laughs> le han sacado el jugo ahí. ¿eh? Ah, no, no, que hay es, que hacerlo. Es, es, es un difícil, compromiso. Es difícil trabajar con Danilo. Bueno, el problema de Danilo es que es un hombre que da seguimiento. Que no tiene sábado ni domingo. Es que, con tu menú, lo espera, está llamando. Mira, tú en tú no fue como tú me dijiste. O sea, y ya está dando revisado. Él está dando seguimiento a todas las cosas, ¿verdad? No hay nada que se le escape. ¿Los mínimos detalles? Los más mínimos detalles. Chequeé la, chequea la cerámica, chequeé el bombillo y está bien o está mal. ¿Y tiene mal humor, Danilo? Bueno, cuando ve la cosa mal hecha tiene razón. ¿A usted le ha dado un boche alguna vez? Todavía no. ¿No? No, no, no. ¿No? ¿Usted ha visto al presidente dándole un boche a un funcionario cercano a él? No he tenido la oportunidad todavía. ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. ¿Tiene malas pulgas o no? No, es un hombre muy correcto, muy recto, eso sí. ¿Tiene buen humor? Sí, Daniel es un hombre de buen humor, es un hombre muy agradable de, de sí. hablar con él y todo. Pero tiene mucho trabajo. No es un hombre que no descansa. Sí, para mí trabaja a las 24 horas del día, Se lo digo con franqueza. Mire, el tiempo ha pasado volando, pero yo quiero que usted me diga eh, cuáles son los planes de usted, las prioridades para los próximos meses en Hoy Soy. Mire, nosotros acabamos de entregar, vamos a entregar ahora mismo el centro de diagnóstico número 30 y tenemos listo para entregar 12 centros de diagnóstico. O sea, tendríamos ya... 42 centros de diagnóstico ya para entregar de lo que queda de... de, de Méteme ya, a, o, a, a, o no, ya, al 15 de... de, de, de ¿Qué de es lo que hacen los centros de diagnóstico? Diagnosticar enfermedades... No, el de... centro de diagnóstico son lo, lo, los centros donde tú eh, eh, tienes una fiebre. En vez de tú ir a, a una emergencia de un hospital, tú vas al centro de diagnóstico y te hacen tus exámenes gratis todo. ¿Y a nivel nacional cuánto hay de eso? Ya tenemos, son 50 que se están construyendo. Y el programa completo se termina. En octubre, el día 15 de octubre, terminó 50 centros de diagnóstico, Todos. ¿Cuántos cuánto hay en la capital? Bueno, la capital está. Digo, en, en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo hay más o menos el 50% de los centros diagnósticos. Y entonces los el, otros... El, el, hay provincias que no tienen centros de diagnóstico. No, todas tienen. ¿todas? Todas. todas. tienen. Pero si está en la mitad, hay más de 25 provincias. Sí, sí, nosotros no. Hay provincias la, en el la Santo Domingo y, y distribuido está ya sí. lo que va. O sea que ese, 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 ese programa termina ahora en septiembre. Dígame, honesto, Francisco, honestamente, ¿qué es lo que más le ha molestado de ser funcionario público? Nada, simplemente que, que la le... gente trabaje, que la gente cumpla, o sea... Pero, eh... pero hay algo como que usted dice, no, pero yo para esto no doy. ¿Hay algo por ahí? No, 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 nada. Nada me ha molestado. ¿Cuál es la satisfacción mayor que usted tiene? Que el presidente ha permitido que yo desarrolle el trabajo. De dentro del programa de que hemos elaborado conjuntamente con él, que él ha aprobado, que nos dice cosas en la línea, le hemos llevado al pie de la letra, que hemos reestructurado todo y él ha estado de acuerdo. Y eso para mí es una gran satisfacción de que ha confiado en uno y nos ha mantenido en desarrollando el trabajo. Nos da seguimiento. Es un hombre muy celoso de que, de, que las personas cumplan su trabajo y que den resultados. Y eso es lo que yo considero del Estado. ¿Y con qué funcionario usted se lleva mejor después de Danilo? Yo todo con todo me llevo bien. No hay uno que usted eh, ya me dijo que con Felucho. No, pero Felucho no Yo estoy hablando de Felucho cuando yo fui funcionario. Yo, sí, pero, pero con quién, Felucho usted, es mi amigo, con quién es mi usted se lleva mejor. Con no, no, que, Ramón. Yo me llevo bien con todo. Con Ramón, con. Eh, ¿Y usted no está con celoso con de. ¿Cómo se llama el de obra pública? Gonzalo. Gonzalo Castillo, que le quitó o que le dieron a él la construcción de. Una de parte. parte de las escuelas. Usted lo no, tenía todas antes. Pero no, Gonzalo Castillo nos conocemos más de 30 años siendo amigos. En llave, eso. Sí, ya Gonzalo. Sí, pero sí, no hubo un celito sí. profesional. No, no, eso. es que con nosotros no hay eso. Usted sea, no se mal celo, que le quitaran un pedazo. Un, un, celo, un celo profesional es mostrar mucho uh -huh. egoísmo y no hay eso. Está trabajando a toda capacidad, da para más, o, no. o usted puede dar para más ¿O, o está explotado ya. No, yo no me yo puedo dar para 10 veces más lo que estoy haciendo. Daniel, oye eso. Eh? Ponlo a trabajar. Invéntate dos días a la semana y ponlo a trabajar. Pero él sabe que no me deja descansar. yo No, lo de... ¿Eh? <laughs> él no me deja descansar. No lo deja descansar. No, no, lo no, tiene no, ahí no. agarrado. A todos, ¿eh? A todos. No a mí solo, a todos. Todos, todos, todos. Todos. No hay uno que se le escape ahí. No, a nadie no, no le escapa nada, a nadie. Ya. Así es. Entonces, ¿usted no es miembro del PLD todavía? No, yo soy miembro del PLD de hace miembro? muchos años. No, porque usted me dijo del 75, pero después usted me dijo que hizo carrera privada. No, no, pero carrera privada es una cosa y una cosa hacer políticamente es de desde del partido. partido, claro, y soy de partido. Francisco, y soy bolchista. Se acabó el tiempo. Muchas un gracias. placer tenerlo con ustedes. El placer se... es mío y muy amable. Y gracias. Se sintió bien, ¿verdad? Muy bien. Muy Vamos bien. a retornar el lunes al mediodía. Recuerde que tiene una cita con nosotros cada tarde en el interactivo CNI. 88.5 Frecuencia Modular en Estudio 88. Planteando siempre las cosas como son. Nos vemos luego.